En los tiempos del Califato II de Omar ibn Khattab, en el Irak árabe, fue construido un fortín próximo a las fronteras del Gran Imperio de Irán. Los ejércitos de la recién instituida Gobernación del Islam atacaron las fronteras de Irán desde dicho fortín. Poco a poco, este fortín se convirtió en el centro de operaciones de los ejércitos y pasó a ser una gran urbe llamada Kufa. Durante el segundo califato, y también durante el califato de Usman ibn Affan y de Ali ibn Abi Talib, Kufa fue el epicentro de las tensiones políticas más relevantes de la gobernación. Amar Yasser, Saad Abi Waqqas y Walid ibn Uqba estaban entre los emires que se encargaban de los asuntos de Kufa. Walid ibn Uqba era hermano de leche del tercer califa, Usman, y aprovechándose de esta familiaridad, había convertido Kufa en el señorío de sus desmanes. Mezquita de Kufa, década cuarta después de la Égira. Gira. Para. Baja la cabeza. Siéntate. ¡Conviértete en perro! ¡Conviértete en perro! ¡Conviértete en perro! ¡Conviértete! ¡Conviértete en perro! ¡Basta ya, miserable! ¡Ha ocurrido un error en tu creación! ¡Si tú fueras perro en vez de humano, tendrías una vida más bella! ¡Ven, acompáñame, perrito! ¡Ven, da una vuelta! ¡Ven, acompáñame! ¡Acércate! ¡Siéntate! ¿Acaso no te gusta ser un perro? ¡Conviértete en humano! ¿No te arrepientes de ser humano, animal? Por Dios. Sabía que te arrepentirías, idiota. ¡Espada! ¡Bardán! ¡Ah!
Tienes una espada muy afilada. La espada de Emir musulmán mata, pero la magia del hechicero judío revive. Ahora, ¿quién perderá? ¿Balin? ¿O yo? En vez de abrir sus bocas, ¡abran los ojos! ¡Es humano! ¡Ríete! ¡Ahora llora! ¿Lo ven? Él sabe cómo reír y llorar, ¿no es así? La única diferencia conmigo y con ustedes es su crimen. Le ha condenado a muerte. Ahora, lo que haya hecho no importa. Él, por orden del afortunado y joven emir de Kufa, ha sido condenado a muerte. Ahora, si ustedes me permiten, quiero interceder por él. Le voy a cortar el cuello para cumplir la orden del señor emir. Te reviviré para darte la bendición de su servidor, el hechicero. Tú, a partir de ahora, estarás al mismo nivel que la magia. Y para permanecer con vida, en esta ocasión, morirás. Así que, ¡muere! ¡Enfúndala, hechicero! La vida y la muerte se encuentran bajo el albedrío de Dios. Si dices la verdad, revive a tus antepasados. No te metas en los arcanos de la creación. Magia y hechicería son un engaño, hereje. ¿Cuántos emires tiene Kufa? Uno de ellos agasaja al hechicero. Y el otro suele llamarle hereje. ¿El hechicero debería estar orgulloso o tener miedo? ¿Eres tú, Yondav? Pide perdón. Pídeselo a Dios. Ofender al emir de Kufa es ofender al emir de los musulmanes. Gracias a Dios, incito al bien. El que tiene que pedir perdón a Dios eres tú. ¡Balid! ¿En la casa de Dios te atreves a practicar el libertinaje? ¿La mezquita es para rezar o para la indecencia? Ni el musulmán es monje, ni la mezquita convento. Y los musulmanes nunca se retiran, Yondav. Rezan y se divierten a su debido tiempo. El mihrab es el lugar del rezo, no su recinto. Cuando orinas en la letrina de la mezquita, ¿eres pecador? ¡Con los que se burlan de nuestra religión! ¿Y si alguien se atreve a cometer adulterio en la plaza de la mezquita? ¿Y si alguien adora un ídolo en el recinto de la mezquita? ¡Te has puesto unas babuchas de fuego, Balid! ¡La magia y la hechicería embaucan a todo un pueblo! Estamos observando la magia, Yondav. El hechicero es judío. No le incumben nuestras obligaciones. ¡Ha entrado en la casa de Dios por orden tuya, Balid! Yo era compañero del profeta cuando vi que el hechicero entró por la boca del burro y salió por su trasero. ¡Me estremecí! ¿No temiste que algún musulmán quedara embaucado con la magia del hechicero y negara a Dios? ¡Es un divertimento o una infidelidad! ¡Ah!
hombre. Levántate. El milagro de Moisés era Moisés mismo. La historia del bastón y el dragón es un sarcasmo del creador a la ignorancia del ser humano. Levántate. Entonces, el que niegue la magia habrá negado el bastón de Moisés y también el aliento mágico de Jesucristo. El que se atreva a negar ambas cosas habrá negado a Dios. No blasfemes, hereje. El bastón de Moisés y el aliento de Jesucristo no son hechicería. Fueron revelación de la divinidad y el milagro de dos profetas. ¿Quieres matarlo y resucitarlo? La vida y la muerte están en manos de Dios o en las tuyas. La ciencia de la magia es la ciencia del oculto, y el que conoce la ciencia domina en su totalidad los secretos de la creación y puede hacer milagros. ¡Que los ardides de los infieles sean destruidos! Este hombre, con lo que declara, es un infiel y enemigo de la religión. ¿Quieres que desvele tu engaño? No harás nada, hombre iracundo. ¡Levántate! ¡Levántate y resucita! ¡Atemoriza a la muerte! ¡Eterniza la vida! ¡Levántate! ¿Dónde está? ¿Dónde está el aliento de Jesucristo? ¿Dónde el bastón de Moisés? ¡Levántate! ¡Mátenlo! ¡Maten a ese loco! ¡Espera! ¿Quieres matar al compañero del profeta de Dios, Valid? Será sangre. ¡Por sangre! Lo que él hizo fue matar a la hechicería. El hechicero no era más que piel y huesos. Él era tu familiar o correligionario. ¡Era un ser humano! ¡Nómada rebelde! ¿En casa de Dios es ilícita la magia e ilícito asesinar? ¿La casa de Dios es un refugio o no? ¡Pueblo! Si el juez religioso de Kufa da la orden de castigar a Yondab, la tribu de Asd consentirá. ¡Avisa al hijo de Masud Bardán! ¡Rápido! Date prisa. Date prisa, jeque. ¡Ah! ¡Qué demonio de tiempos malditos! ¡Qué sorpresa! Buenos días, Bardán. En estos días has visto a dos árabes que, cuando se encuentren, ¿se pregunten por su salud? ¿O que hablen mal del vecino o vendan algún camello para comprar una espada? ¿Qué ha pasado ahora, Bardán? En la mezquita de Kufa hay mucho revuelo, jeque. Han matado al hechicero judío. ¿Quién lo ha matado? ¿Por qué lo hicieron? Yondab Asdi. Date prisa, jeque. Los asdíes desenfundaron sus espadas. Yondab Asdi. Dios mío, sálvanos.
¿Y tú qué viste, Yondav? Vi que el hechicero se apareció en forma de un camello y caminaba sobre una cuerda. Y también vi un burro por cuya boca entró el hechicero y salió por su trasero. A este pobre le había convertido en apariencia de un perro. Y le quería matar y luego quería resucitarle. No podía contemplar ese hechizo e intervine. Escuchen todos. ¿Acaso hay alguien que testifique la verdad? ¿O la falsedad de las palabras que en esta ocasión ha dicho Yondav? ¿Qué? Que el testimonio no venga de la tribu de Asd. Dinos si después de que declaremos lo que contemplamos, garantizas que permaneceremos a salvo y la gente no nos arrojará a sus babuchas y huesos de dátiles. Tú no digas majaderías y no pierdas en vano el tiempo de la gente de Dios. Lo garantizo yo mismo. Testifico que lo que he visto y he conocido como lo que llaman el ser humano no es más que una vaca sin bendición, que no da ni un cuenco de leche ni ara un solo palmo de tierra. He dicho. ¡No se rían! ¿Te estás burlando, profeta desafortunado? No hay ni una palabra cierta en la alforja de tus mentiras. Escúchenme todos. Gente de Kufa, no acepto testigos de Asd ni de Asad. Mi testimonio no lo soportará nadie. Y no lo entenderá nadie, sino Dios. Yo testifico que todo lo que vio Yondav aquí presente, lo vi yo también. Entre tanta gente de Kufa, ¿es que solo es maduro y consciente Abba Gotam para ofrecer un veredicto? Necesito sus testimonios también. ¡Jeque! No está oculto a Dios. Nosotros hemos sido testigos. Yo también confirmo las palabras de Yondav. Yondav, tú, ¿por qué mataste al hechicero? Escuché del profeta de Dios que lo que se merece un hechicero es un golpe de espada. Yo también le asesté un solo golpe, ni más ni menos. Yo también oí esa sentencia del profeta de Dios. Que el hechicero haya sido asesinado de un golpe de espada no es ningún crimen. Su sangre no tiene castigo. Pero de que hayas derramado sangre en el refugio de Dios, sí eres culpable. Y lo sabes. Deberás expiarlo y pedir perdón de Dios. Oye, jeque. ¿La sentencia que refieres en boca del profeta, la confirma el califa también? Si sospechas de mi palabra, pide la opinión del califa. Por supuesto, la fetua del califa es indiscutible. Hasta que llegue la fetua del califa desde Medina hasta Kufa, Yondav será mi prisionero. Dinar, Bardán, átenlo ahora mismo. ¡Levántate! ¡Palid! ¡Si no me prendes, no serás el hijo obediente de Ojba! Tú eres el hijo obediente del mismo padre que le arrojaba las inmundicias del estómago de la oveja al profeta. ¡Muévete, fanfarrón! ¡Suéltame y escúchenme! Entre los 70 reos de la batalla de Badr, Ojba fue la única persona a la que le cortaron la cabeza por orden del profeta. ¡Muévete, revoltoso! ¡Muévete! ¡Suéltame! ¡Musulmanes! Este es el mismo Malid ibn Ojba que se convirtió al Islam bajo las órdenes para eludir hostilidades. ¡No confíen en las palabras de aquellos a los que Dios considera corrompidos! ¡Él me prende para cortarme la cabeza con algún ardid! ¡Llévenselo! ¡Muévete! ¡Suéltame! ¡Muévete! ¡Suéltame, herejes! Malid, te juro por Dios que si manipulas las fetuas del califa, te enfrentarás a las espadas bien afiladas de los hombres de Asd.
¡Oh, gente de la tribu de Asde! Hace años que tenemos tratos con la tribu de Azar. Nosotros no tenemos... ¿Y tú qué hiciste, pobre hombre? Si Valid quiere jugárnosla, ¡lucharemos contra él! ¡Entra! Dinar, ¿viste el desorden que hicieron los Asdíes? Si yo fuera el carcelero de Kufa, lo encerraría en un laberinto de 7 puertas y pondría una cadena en cada una. Tú eres el guardaespaldas del emir de Kufa, Vardan. A los Asdíes les interesa Valid. Yo, en tu lugar, le pondría 7 armaduras y recitaría un conjuro por cada armadura. ¡Muévete! Si tú no me tomas por un infiel... ¿Te refieres a mí? Y no me cortas la cabeza, entonces sí me refiero a ti. ¿Por qué te has buscado problemas? No me arrepiento. ¿Es el pozo de Yosef o una cárcel? ¿Oíste hablar del lugar del castigo eterno? Es aquí. ¿Y qué debo hacer para mis necesidades? En la cárcel no te darán agua más que para mojarte los labios. No te darán comida más que para no desmayarte y no te alcanzará para orinar y defecar. ¡Entra! Dios mío, yo me someto a tu voluntad. Acepta mi golpe. Lo justo entra y lo injusto cede el lugar, porque lo injusto es siempre efímero. Admitamos que lo que hizo Yondav no fuera susceptible de castigo, pero ¿no es lícito ofender al emir del califa en público? ¡Tú has prometido fidelidad al califa! ¡Ten miedo de Dios! Un juez sabio como tú tiene que tener en cuenta el bien para todos los juicios. Sabes y a la vez no sabes, Valid. Nosotros nos mantenemos por nuestros principios. ¿Principios? ¿La profecía está entre los principios o es marginal? Me preguntas por los principios de la religión. ¿Qué hizo el profeta en el Tratado de Paz de Hodeibiyeh? Cuando vio que los blasfemos rechazaron su profecía, cedió. Ordenó que eliminaran su título de profeta del tratado. ¿Este hecho fue transgredir uno de esos principios o qué? El profeta estaba ligado a la revelación divina. Él en sí mismo era la profecía. Un principio es capaz de modificar a otro principio. Los fanáticos como tú arriesgan la grandeza y el honor de los musulmanes. Teme el día en que la discordia entre la tierra de Roma y Persia rompa la bandera de los musulmanes. ¡No quedará lo principal ni lo marginal! ¡No quedaremos ni tú ni yo! Tú conoces bien el peligro, Valid. Pero no la razón del peligro. ¿Soy yo la razón de la discordia que te estoy advirtiendo del mal? ¿O eres tú el que se esfuerza en propagarlo?
Tú eres el emir del califa. En el lugar del califa, la gente te ve a ti, hacen lo que tú haces. Si tu falta es como una paja, lo consideran del tamaño de una montaña. Tú en tu comportamiento no estás solo. La gente juzga al califa según tu conducta y le hacen partícipe de tus pecados y de tus bondades. Convertiste a Abu Sobey del cristiano en tu privado y del tesoro de los musulmanes le pagas su estipendio. Eres consciente de los límites que implica gozar de toda esa confianza. Haces entrar a aquel hechicero en casa de Dios para que se burle de las creencias de los musulmanes. ¡Abu Sobey! ¡Abu Sobey! ¡Hechicero judío! ¡Ah! Abu Sobey fue cristiano y se convirtió al Islam. Y al hechicero judío no se le puede castigar por el mero hecho de tener fama. ¿Debería haber visto su delito claramente o qué? ¿Fue asesinado en justicia? De acuerdo. ¿Quién debía matarlo? ¿Un loco asdí? ¿Con la credibilidad de los espadachines de la tribu de Asad? Las costumbres de la ignorancia ya han muerto. No puede ser que cada uno, sirviéndose de sus costumbres tribales, desenfunde la espada e imponga sus límites. Esto se resuelve con sapiencia, no con fanatismo. Espero que seas uno en palabra y en comportamiento, Valid. Déjalo. Yo soy el amo de llaves del tesoro de Kufa. Y resulta que tú debes 100,000 dinares al tesoro. Ya pasó un mes del vencimiento. ¿No vas a pagar tu deuda? Aplázame la fecha. ¿Hasta cuándo? Hasta que la pueda pagar. No lo encuentro conveniente. ¿Por qué? No eres ningún necesitado, Valid. ¿Te satisfará la orden del califa? Si la orden del califa la escribe el califa, sí. Es un sarcasmo de muy mal gusto, jeque. No manches el honor del califa. Tú detentas un cargo de él. El califa te ha puesto a cargo del tesoro de Kufa. Te ha hecho sentar en el escaño del juez. ¿No es injusto que dudes de sus escritos? Tú no escribas mentiras al califa. Y que Marván no hable mal de mí ante él. Y yo estaré gustosamente a tus órdenes. Mi cuello es más fino que un cabello. Yo soy el emir del califa. Marván ibn Hakam es el consejero del califa. ¿Pondría tontos a cargo de los asuntos de los musulmanes? Insultarnos es cuestionar al califa. Eso significa romper su fidelidad. Yo no he venido a romper la fidelidad con nadie. Tú tienes 3 días... para devolver los 100,000 dinares al tesoro de Kufa. El hombre cree que son 100,000 boñigas de camellos. ¿Te has asustado, Valid? Es un hombre con influencias, Abu Sobey. Él fue un compañero cercano de Mahoma. El que ajusta los zapatos de Mahoma y es el guardián, no debe ser poca cosa. En las calles... era el guardaespaldas de Mahoma. Y cuando él dormía, él era el encargado de velarlo. Si yo tuviera esa honra... Ser sirviente no es ninguna honra, Valid. Depende de quién sea sirviente. La superstición siempre ha existido. No tenemos que ser imprudentes. Si conoces el talón de Aquiles de esa gente, ¿por qué llevaste el hechicero a la mezquita? Estoy
tan arrepentido. En cierto modo, tampoco nos ha ido tan mal, Abuso Babe. Mientras no cometes errores, no conoces a los amigos ni a los enemigos. Al invitar a aquel hechicero, conocí a mis enemigos. Si Moabie gobierna como un dios en el Levante, es porque ha sabido cerrar bien la boca de los enemigos. Uno se calla a cambio de oro y el de más allá a la fuerza. ¿Y tú qué tienes, Valid? No tienes el oro ni la fuerza. Si no tienes nada y te lamentas por ello, eres un perdedor. Tienes que intentar conseguirlo. Si me arrodillo delante de Yondav Asdi, tendré que marcharme de Kufa. ¿Y qué vas a hacer con él? Mañana por la noche le daremos vino a su cabeza cortada. ¿Lo vas a matar? De una manera que solo lo sepamos Bardán, tú y yo. ¿Y qué vas a hacer con los Asdíes? Mataremos a Yondav y entraremos en guerra con la tribu de Asd por dejarlo escapar. ¿Guerra? Ves que yo tampoco soy ningún emir inútil. No lo hagas. Valid, no. El jeque de Kufa desvelará tu engaño. No deshonres tu nombre delante de todo el mundo. Este anciano se convirtió en una piedra en el zapato. Si Marvan me pudiera mandar el decreto de su deposición, habría hecho mucho. Te veo triste, Abuso Beid. Valid, la tribu de Ast tiene hombres testarudos. Debes temerles. Tanto vale hacer como decir. Un poeta escanciador canta canciones alegres, no fúnebres. Recita un poema para mí, poeta. Rellena mi copa del agua de la penitencia, oh escanciador. Mata mi sabiduría. ¿De qué me sirve tener un trono como el de Salomón y el viento en mis manos y el sol bajo mis órdenes, aunque tenga la edad de Noé? Mi destino será la tierra. Llena mi copa con las lágrimas de tu hija. Oh, escanciador, mata mi amor. ¿De qué me sirve si un rostro hermoso me roba mi fe y mi corazón? Yo, aunque tenga una amante que sea la hija del mar y nuestro lecho se encuentre en el techo del cielo, mi destino será la tierra. Lléname la copa, escanciador. Dame ese veneno. El que mata la sabiduría, mata mi conciencia, que yo soy consciente de mi muerte.
Abandóname. Abandóname. Que yo padezco de mi propia sabiduría. Que yo padezco de mi propia sabiduría. Abandóname. 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 ¡Muérete! Entre los 70 reos de la batalla de Badr, Ojba fue la única persona a la que le cortaron la cabeza por la orden del profeta. Tú eres el hijo obediente del mismo padre que le arrojaba las inmundicias del estómago de la oveja al profeta. Entre los 70 reos de la batalla de Badr, Ojba fue la única persona a la que le cortaron la cabeza por orden del profeta. Valid, tú eres el hijo obediente del mismo padre que le arrojaba las inmundicias del estómago de la oveja al profeta. ¡Valid! La gente como tú, mientras no ve la espada en el cuello, no se convierte al Islam. La religión que venga con la espada será traicionada en un abrir y cerrar de ojos. ¡Valid! ¡Tú eres un blasfemo según el Corán! ¡Tú te convertiste al Islam a la fuerza! El profeta les dio títulos a ustedes, los incrédulos. Les dio más de los botines de guerra para que se ablandaran sus corazones. La gente como tú, Valid, jamás han creído en Dios. ¡Jamás! Ten un poco de compasión del mundo también, fanfarrón. ¿No tienes hambre? Sí, tengo hambre. Tengo hambre. Toma. Cuando John Dab, el compañero del profeta, se queja de esa manera, ¿qué va a decir Dinar, el carcelero? ¿Qué será de él? En este mundo soy el rey de la cárcel y en el otro mundo seré el emir del infierno. ¿Cuántas reverencias? ¿Cuántos rezos? Come para que no te desmayes. Tú no te pareces a los siervos de Valid, creyente. Quizás sea más estúpido. Yonda, ¿cuál es la tribu a la que calmaron su hostilidad? Es una tribu en la que de palabra dicen ser musulmanes, pero de corazón son herejes. El emir de esta tribu fue Abu Sofian, al que le gustaba con afán la riqueza y el poder. De vez en cuando el profeta les otorgaba dinero y títulos para hacer que sus corazones se abrieran a Dios. Te juro por Dios que sé que Valid es un hombre muy injusto. Cada vez que comparezco ante él, su aliento huele a vino. Yo, cuando no era musulmán, bebía vino. Conozco bien el olor a vino. Tú que conoces bien sus pecados, ¿por qué le sirves? Juré obediencia al califa. Me veo obligado a obedecer a su emir.
Nosotros estamos obligados a rendir fidelidad a Dios y su profeta. El califa es un hombre compasivo con su tribu, Dinar. Ojalá su tribu fuese gente decente. ¿Quieres que te hable de Ogba, que ya sabe cómo era? ¿O de Hakam, el lagarto? De Ogba ya hablaste suficiente. Háblame del lagarto. Lagarto es un apodo que le dio el profeta a Hakam, el primo del califa. Hakam, aunque se convirtió al Islam, se burlaba del profeta. Hacía caretas de él. Le maldijo para que se le quedase puesta una de esas caras absurdas. La de lagarto. Y Hakam se convirtió en un lagarto. Su mandíbula no paraba de moverse. Yo no culpo al califa por tener un primo como el lagarto. Abilahab también era tío del profeta. Tabbat yado Abilahabin batab. Hakam y sus hijos fueron desterrados hasta el final de sus vidas por orden del profeta. Los dos califas anteriores cumplieron con la orden del profeta de Dios, pero después de ellos, la orden del profeta de Dios fue profanada. Le dieron dirhames y dinares a Hakam, y a Marván le pusieron como consejero y servidor. Abu Sufyan es primo del califa. Su hijo Muavié es el emir de Levante. Walid es el hermanastro del califa. Y emir de Kufa. ¿Lo ves? Los tres ídolos, Sobal, Las y Mena, han desaparecido en Kufa. Y en Medina y en Hiyaz, encarnados en Walid, Marván y Abu Sufyan. Toma. Tú no estás ni a la altura de un perro, maldito seas. El perro come y te lo agradece. Mueve la cola y lame los pies de su amo. ¿Qué has puesto rabioso, animal? ¿Le muerdes la pierna a tu emir? ¡Contéstame! Dinar, necesitas ayuda. ¿Estás ciego? ¿No ves cómo le estoy aplastando el hocico? Soy el rey de la cárcel o la estatua de la esfinge. Te voy a mostrar una mazmorra para que desees mil veces más la muerte. Llévenselo a la sala de torturas. Voy a hacer que se postre ante Walid y le haga reverencias. Yondav. Yondav. ¿Qué crees que va a hacer Walid contigo? No lo sé. Yo lo sé, Yondav. Walid es un hombre de ardides. Tu delito no es pequeño para él. Lo has insultado. Mataste a su sirviente, el hechicero. Los hombres de tu tribu le mostraron el brillo de sus espadas. Él te ha hecho preso para cortarte el cuello con alguna treta. Yo acato la voluntad de Dios. Te juro que el golpe que le di al hechicero fue el golpe de espada más sincero de mi vida. Yondav. Esta noche huye. ¿Para que Walid te mate en mi lugar? Jamás. Si va a derramar alguna sangre, es mejor que sea la mía. No te preocupes por mi sangre. Yo me encargaré de que nadie sospeche. Si los espadachines astíes saben la vía secreta de esta prisión, sorprenderán a mis hombres. Los encerrarán y de esa manera podrán salvarte. Cuando Walid se entere, se revolverá contra el cielo y la tierra. ¿Y qué culpa tendrá un pobre carcelero si lo encierran y le roban su presa? Sería estupendo que
los asdíes deliberaran delante de los ojos sorprendidos y estupefactos de Vardán. No, Dinar, no. Se va a formar un tumulto. Y con la excusa de mi fuga, le ejecutarán a toda una tribu. Ah, eres un inconsciente, Eres tú más cercano a Valid, Ojo. Conoces mejor su temperamento, Ojo. Valid es el único en la venganza. Los asdíes le han desenfundado la espada. No se los perdonará. Si Valid te mata, que lo hará, la tribu de As permanecerá callada. El tumulto ya lo has creado tú, creyente. Hay que confiar en Dios. Tú eres un patricio de la tribu de Ast. Permanece con vida. Quizá puedas calmar la revuelta. Entonces Ali tampoco ha permanecido tan silencioso. Tantos años de estar fuera de su tierra le ha valido la pena tener seguidores como tú. ¡Malvado! Es conmigo con quien tienes un asunto pendiente. El problema es con los seguidores de Ali. Tus hijos el día de mañana serán los centuriones más avanzados del ejército de Ali. ¡Vardán! ¿Estás despierto, Dinar? Un carcelero duerme con los ojos abiertos, Vardán. Muy buena respuesta. Los tiempos están muy revueltos. Tienes una habitación muy oscura, Dinar. Para una persona como yo, que tiene tratos con vándalos, la oscuridad es un buen refugio. Eres un ser humano o una polilla, Vardán. La medianoche es la hora de estar dando vueltas en la cama, ¿y tú andas pululando por la cárcel? He venido a relevar el turno. Valid no puede dormir de miedo al haber abusado del compañero del profeta. Ha mandado comparecer a Yondab para reconciliarse con él. ¿Estás solo? ¿No has visto que los asdíes han tomado las espadas? Que las tomen. Cuando sepan las intenciones de Valid, las enfundarán. He aumentado el número de los guardianes. ¿Temes por tu vida? Yo soy una persona prudente, Vardán. Y yo jamás he perdido. Es una buena manera de ser. Están todos rodeados. No hagan tonterías. Está durmiendo. Despiértalo. Despiértate, rebelde.
Valid te ha llamado a comparecer. ¿Valid? ¿Qué me quiere decir a estas horas de la noche? Te quiere liberar. ¿De qué? ¿Acaso de la vida? No, de la cárcel. Valid se arrepintió del modo como se comportó. Quiere reconciliarse contigo. Si fuera por mi voluntad, no iría. ¡Más rápido, más rápido! ¡Dense prisa! ¡Rápido! ¡No se muevan! ¡Quédate quieto! Dios mío. Vaya cárcel insegura que tiene Kufa, Dinar. Yo adivinaba el peligro. ¿Los guardianes de la cárcel son solo estos? Dime dónde está el resto de tus hombres. Yo no tengo a mis órdenes un ejército como tú, Vardan. Estas pocas personas son todos mis hombres. ¿Un artillero está en la torre de la cárcel? ¿Puede con toda esta gente? El portero o el carcelero nos traicionaron. ¡Ninguno! Valid nos hace la guerra en nuestra propia casa. Nosotros conocemos bien los rincones de nuestra casa, Vardan. Diles las intenciones que tiene Valid, Vardan. Las intenciones de Valid, sean las que sean, no favorecen a los Asdíes. Pero Valid ha perdonado a Yondav. Bueno, entonces no hemos cometido ningún delito. Nos estamos llevando con nosotros a quien Valid ha perdonado. ¡Encadénenlos! ¡Deprisa! Hemos tenido suerte, Yondav. Los hombres de Valid están escondidos detrás de la puerta de la cárcel. Si todo hubiera ocurrido dentro, habría habido una gran matanza. Ah, en número son como un ejército. Ciertamente nos han tendido una trampa. ¿Tú no estás solo, Vardan? ¡Dinar! Valid, suele tramar estos ardides y lo hace con espadas afiladas. Dile a tu amo que los asdíes no quieren derramar ni una gota de sangre de la nariz de un musulmán. A nosotros, si no nos obligan, no tocaremos nuestras espadas. ¡Vámonos! ¿Qué hacen tus hombres detrás de la puerta de la cárcel, Vardan? Si hubieran estado dentro, les habría cortado el camino. Yo no tenía un olfato tan agudo como el tuyo, Dinar. No sabía que los asdíes conocían la vía secreta de la cárcel. ¿Era orden de Valid que mintieras, Vardan? La orden de Valid es confidencial. ¿Por qué no había cerrado la puerta secreta, Dinar? Había cerrado la puerta. ¿Estás seguro? ¿Tú sospechas de mí? El interrogatorio es una obligación de nuestra profesión. La puerta secreta o estaba cerrada o abierta. Si la puerta estaba abierta, serás tú el culpable por no haber cumplido. Pero si estaba cerrada, entonces los asdíes habrán roto el candado. Bueno, Dinar, ¿confiesas que abusaste de mi confianza? ¿Te quedaste mudo? Di algo. Las pruebas dicen que Dinar fue el traidor. Tú dijiste que la puerta de la vía secreta estaba cerrada. El candado de la puerta no está roto. El que tenía la llave de las mazmorras eras tú. Los asdíes no tenían alas para irse volando.
¿Por qué me vendes a John Dove? ¿Estás avergonzado? ¿Sabes el delito que representa ayudar a un rebelde a fugarse? John Dove es uno de los que violó su juramento de obediencia. ¿Te ha prometido algún favor? ¿No? Dinero y cargo tenías. No lo hiciste por los bienes de este mundo. Si querías salvar tu alma, lo conseguías siendo fiel al califa. ¿Qué tentación te ha hecho cometer traición? Quizás los Asdíes tienen algunas hijas casaderas que te han hecho dudar. ¡Dilo! ¡Suelta tu carga! ¡Debo saber con qué promesas engañan a mis hombres! ¡Si serás traidor! Tú estás borracho, Valid. ¡Llévatelo y córtale la cabeza! ¡Cuelga su maldito cadáver en la puerta de Kufa para que la gente pueda escupirlo! Controla tu ira, Valid. Teme a las consecuencias de tus actos. Tú no te entrometas, Abu Zobeid. Siéntate y recita un poema describiendo la patada que le di a este. ¡Date prisa! Valid. Dime, Dinar. ¿El miedo a la muerte te ha hecho arrepentirte? Yo soy una persona miedosa, Valid. Cuando pensé en hacer fugar a John Dove, me estremecí mucho. Lo pensé bien. Si hubiera sabido que él al final me delataría, quizá me habría arrepentido de hacerlo. Pero no pude. No te voy a ocultar que tengo un dilema conmigo mismo para poder superar mi miedo. Tú me das un castigo que tiene un premio. No lo voy a estropear. Llorando y suplicando, Dios te castigará por derramar mi sangre. Tú me rompiste un diente y quiero su venganza. ¡Rómpele la mano! ¡Córtale la lengua! ¡Pon su maldito cuerpo bajo los caballos! ¡Morir solo una vez es poco para este infiel! ¡Mátalo 10 veces! ¡Levántate! ¡Muévete! ¡Camina! Su maldito puñetazo ha sido como un golpe de más. ¿Qué pasó a Abu Mubarrab? Desgraciadamente han encerrado a Dinar. ¿Y dónde cometimos el error? Nosotros para entrar no teníamos ninguna llave. Teníamos que haber roto el candado de la puerta. Si la puerta está abierta y el candado intacto, solo el carcelero puede ser el culpable. ¡Eh!
Juro por Dios que Dinar es un buen creyente. ¿Cómo puedo consentir que Valid le mate en mi lugar? La sangre de Dinar es una gran deuda para mí. A partir de ahora, estaré obligado a vivir por dos. Llevar sobre los hombros la carga de dos corazones es superior a las fuerzas de alguien como yo. La tribu de Ast está en deuda con Dinar. La tribu de Ast no puede permanecer callada y no rebelarse en apoyo a Dinar. Valid quiere ponderar nuestra dignidad. Yo, para liberar a Dinar, necesito a 40 hombres valientes. ¡Hey! ¡Enfunden sus espadas! Esta es una guerra doméstica. Ustedes armaron el ejército y yo lo acepté por precaución, para que pudiéramos repeler el probable ataque de los hombres de Valid. Valid no es tonto. Ustedes, para salvar a Dinar, están obligados a luchar contra los hombres de Valid. Con ese intento, Valid dará la orden de yihad. Y con el permiso expreso del califa, nos tocará y nos arrancará de raíz. No queda otro remedio, Yondav. ¿Cómo la dignidad y la honra de los Asdíes va a permitir que asesinen a Dinar? ¡Jamás! ¿Qué dignidad y honra? Ustedes son musulmanes. Ese acto es un fanatismo tribal y familiar. No la dignidad ni la honra. ¡Los Asdíes! ¡Los Asdíes! ¡Los Asdíes! La honra de los Asdíes. O la honra de los musulmanes. ¿Por qué? ¿Por qué quieren dar el primer paso en una revuelta donde mueren musulmanes? Tú eres nuestro jeque. ¿Qué tenemos que hacer, Yondav? Si Valid acepta perdonar a Dinar, entregándome yo a cambio, inmediatamente me entregaré. Lástima. No se puede confiar ni en la promesa de Valid, ni en sus actos. Dinar va a ser martirizado. Que Dios le bendiga. Y lo que tenemos que hacer es tener paciencia en la desgracia. Yondav, te he venido a visitar, Malek Ashtar.
Vamos a luchar contra los hombres de Valid. No. Ellos lucharán contra nosotros. ¿Qué diferencia hay, Abu Bumarrad? La diferencia está en que la puerta de matar al hermano la va a abrir Valid, no nosotros. Hasta que llegue la fetua del califa hasta Kufa, nosotros estaremos en las montañas. ¡Valiente! La guerra, Abu Bumarrad. Estamos a la espera. Dios te bendiga, creyente. Que Dios te guarde, Yondav. Bienvenido, Malek. Te juro por Dios que cuando escuché el relato del golpe de tu espada, sentí envidia. Bravo. Tu precisión me recordó a la de Ali en la guerra de Heibar. Qué grandeza has hecho, Yondav. Anoche Kufa estaba preñada de rebelión. Hasta su cielo estaba sin calma. Gracias a Dios que estás sano. ¿Para qué te arriesgaste, Malek? Hemos caído en desgracia del emir de Kufa. Valid, castiga a los hombres que piensan como nosotros. No se atreverá. Los que son como Valid quieren gobernar como Roma y Persia. Pero ignoran que toda aquella grandeza se corrompió por su tiranía. El jeque te envía un mensaje. Me preocupa la vida del jeque. Su juicio hizo temblar a los partidarios de Valid. ¿Qué tal se encuentra? Como siempre se encuentra mal, y las jugarretas de Valid le han desconcertado. Yondav, ya sabes que Ali es la prueba de la verdad. Él fue más cercano que todos nosotros al profeta de Dios y conoce mejor que todos nosotros su palabra. Ali juró fidelidad al califa Usman y conoce a sus gobernadores mejor que ellos a sí mismos. Seguramente habrás descubierto el secreto del silencio de Ali, Yondav. Tienes que saber que Marwan ibn Hakam le hace llegar las noticias al califa desde las provincias y es él quien escribe los decretos del califa. Antes de que Marwan ibn Hakam realice el juicio al respecto del conflicto de tu tribu con Valid, vete a Medina y pon como juez a Ali. Te juro por Dios, Yondav, que si la madre embarazada de Kufa pare una revuelta, se convertirá en una espada que de los muertos hará una montaña y de las cabezas una colina. Si el castigo de la sangre es la sangre, el pueblo de Mahoma no conocerá el rostro de la felicidad. Date prisa, Yondav. Cambia las cerraduras de tu caballo. No debe llegar el decreto falso del califa a Kufa. Valid, al matar a Dinar, ha mostrado su diente afilado. ¿A Dinar lo mató? También colgó de la picota su cuerpo inerte. Mi tristeza quema por dentro. Mi carga como una montaña. Oh, Dinar, hermano mío.
Oh, Dios mío. Incorpórale a los mártires de las batallas. De Bad Riohot.